reportaje Marcados trata sobre la enfermedad mental en el Congo, concretamente al este del país. Es una zona que lleva ya desde 1994 con el genocidio de Ruanda. Es una zona que no ha conocido paz, que ha tenido una serie de acontecimientos desde el genocidio que desembocó en las dos guerras del Congo, del 96 y el 98. Y desde entonces, a pesar del proceso de paz que hubo en el 2002, ha habido inestabilidad. Mi interés por este reportaje nació por un artículo que leí sobre los niños con discapacidades mentales ahí en el Congo. A estos niños se les llama biwelele, que en suajili significa idiota inútil, y pues son rechazados por la sociedad, muchas veces por sus propias familias. Caí sobre los Hermanos de la Caridad, que llegaron al Congo en 1911 y llevan desde entonces con las enfermedades mentales como seña de identidad. El centro Tulizo Letu, que significa nuestro confort en suajili, es el único centro psiquiátrico en Kivu del Norte. Es una región al este del Congo, en la frontera con Ruanda, y es una región que tiene unos 6 millones de habitantes, más o menos. Dobla en tamaño a Bélgica y solo tienen un centro psiquiátrico. Tienen una escuela ahí, que es donde precisamente ayudan a estos niños, les enseñan carpintería, talleres de costura, un poco para intentar darles alguna salida. El Congo es un país al que hay que sumar la realidad que vive ahí la gente a diario, es decir, con campos de refugiados y con el drama de la guerra día a día, que obviamente incrementa ese número. Entonces, eso sumado a la falta de infraestructura dificulta mucho el tratamiento de esta gente. Estamos hablando de gente que, sobre todo la gente del interior, que vive con la amenaza constante de ataques de las milicias, de que les arrasen los pueblos, de que violen a sus mujeres, de que maten a sus niños. Es gente que de verdad presencia auténticas atrocidades, que nos hacemos una idea de lo que esta gente puede llegar a vivir cada día. La sociedad congoleña tiene una percepción de las enfermedades mentales basadas en posesiones demoníacas y brujería. Esto es algo muy arraigado en la cultura africana. No se aplica a todo el mundo, pero hay una buena parte de la sociedad congoleña, sobre todo el este del país, y especialmente la gente del interior, que ve las enfermedades mentales eso, como un problema de brujería. Esto hace que su primera opción para buscar tratamiento sea acudir a casas de oración o a curanderos tradicionales. En esta fotografía se ve a Deo Kakule. Él es un paciente del centro psiquiátrico que llevan los Hermanos de la Caridad. Y él tiene esquizofrenia. Quemó la casa de su madre cuando tuvo que ir por la guerra y fue ingresado en el centro. Él ya estuvo ingresado en el 2006 y él es un buen ejemplo de la problemática precisamente que se encuentra a la hora del seguimiento de pacientes una vez que han abandonado el centro. Sobre todo en casos, por ejemplo, como esquizofrenia, que requieren un alto... que requieren mucho seguimiento, medicación y son enfermedades muy complicadas. Y él estuvo ingresado en 2006, recibió el tratamiento adecuado para su enfermedad y dejó el centro. ¿Qué pasa? Precisamente esa falta de seguimiento y de acceso a medicación por su parte desembocó en su recaída. Thank you.